Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querido público. ¿Cómo están? Bendecida mañana para todos ustedes. Listos un día más con mucha información y entretenimiento aquí en Mi Chismecito. Gracias por estarnos acompañando. Ya estamos en vivo, estamos contentos. Aparte, ya es viernes, gracias a Dios. Cuéntenme, por favor, qué plan, qué proyectos traen, qué van a hacer el fin de semana. ¿Van a salir a algún lado? ¿Se quedan en su casita? ¿Qué, se van a ir a pasear? Platíquenos. Nosotros seguimos totalmente en vivo aquí en Facebook, YouTube y Spotify. Recuerden que el lunes ya primeramente yo regresamos al TikTok. Lo que pasa es que, bueno, el celular no me quiere agarrar aquí el internet. El celular que uso para el TikTok no quiere agarrar. Y, pues, la cosa es que, pues, es por esa razón no podemos hacer la transmisión. Pero el lunes ya, miren, otra vez, vivitos y coleando, estaremos dando toda la información también por esta plataforma que ha sido muy generosa con todos nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Oigan, tenemos un programazo como todos los días. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que tendremos que Yolanda Andrade le manda fuerte mensaje a la exmadrastra de Daniela Parra. Ya saben a cuál, ¿no? Ahorita le estaremos platicando toda esta información para que estén con nosotros, querido público. Y además, que Laura Zapata tuvo dos romances con dos mujeres. Dios mío, eso también lo estaremos platicando en un ratito. Así que a partir de este momento, dale like al video, compartan y por favor quédense con nosotros y recomiéndenos. Es bien importante que nos estén recomendando porque de esa manera pues podemos tener muchísimo más fuerza que siempre. Así que ahí se los encargamos bastante, querido público hermoso y precioso. Oigan, ¿y cómo amanecieron? Ahorita estaremos leyendo sus comentarios, sus mensajes, los estaremos leyendo. Platíquenme cómo amanecieron, cómo están ustedes, qué andan haciendo, por favor. Y recuerden que para todos los que andan un poquito tristes, apachurradones, pues no se me preocupen, miren, ya es viernes. Ay, no, me encanta esa noticia de que ya es viernes. Mañana nos podemos levantar tarde, mañana ya no hay tanta cosa que hacer, o sea, nada más que pachanguear. Algunos trabajan, también sé que algunos trabajan, pero bueno, siempre con la mejor actitud y con el mejor de los ánimos. Fíjense, para todos los que andan a chicopaladones, les regalo la nota de Dios como todos los días. Espero que se les quede en el corazón y les sirva. Y esta dice así. Amaneció, que Dios nos cuide, nos proteja, nos libere de todo mal, nos dé fuerza, coraje, sabiduría sobre todo. Un lindo y bendecido día. Amén, si lo crees. Te regalo esta palabra para que tú que andas a lo mejor a chicopalado, chicopalada, te reanimes, te refuerces, miras, no sé cuál sea la situación que estás pasando, pero cualquier cosa pasa. Eso es lo bonito de la vida, que todo tiene solución. A lo mejor la muerte no, pero cualquier situación que tú estás pasando seguramente tiene un arreglo y espero de todo corazón que encuentres esa sabiduría y que encuentres esa luz para poder salir adelante. Amén, amén, amén. Te la regalo con mucho amor. Oigan, y bueno, pues recuerden que ya tienes el preview de la entrevista de Ojalá Cano, querido. Bueno, pues este domingo tenemos podcast. Acuérdense que tenemos domingo de podcast. Que la otra semana vamos a descansar porque va a ser Semana Santa y realmente nadie va a ver la entrevista. Entonces, ¿para qué nos hacemos guas? Entonces, vamos a pasarla para pasando Semana Santa la entrevista. Pero este domingo, o sea, pasado mañana, tenemos entrevista con la gran actriz Ofelia Cano. Que Ofelia Cano, híjole, hablar de Ofelia Cano es trayectoria, es realmente una vida llena de altibajos, ¿no? Una mujer que tuvo una vida de ensueño por un rato, se casó con un ejecutivo de Televisa, una familia hermosa, había abundancia, esa actriz, una carrera primorosa, y de repente todo se derrumbó, como dice Manuel, y de repente empezó a sonar que era el amante del señor Emilio Azcárraga, y esto casi le cuesta la vida. Miren, vamos a ver un adelanto lo que se verá este domingo en el Mitch TV, el podcast con Ofelia Cano. Chica SEA, cuando el SEA era de un año, yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche. ¿Y los hijos? Pues para que lo veas, me las averiguaba. Llego a Televisa y a la primera que me recibió, y que en paz descanse, es Cristian Bach. Ay, ella Dios me dio mío. La bienvenida. Ay, Úrsula Pratsted, madre, una vez, bueno, comadre. Bueno, en una no. En tu protagónico. Se en tu hablabas protagónico. De eso. Pero Úrsula tenía problemas con todo el mundo. Yo. Sale, me ve y me dice, ¿me quieres ver? Oh. Madre santa, el tigre. Ay, señora Azcárraga, sí, me gustaría mucho platicar. Vente mañana a las 11 de la mañana. ¿Para qué me quieres ver? ¿Para hablar de tu pinche novela? Ay, no. ¿Esa mierda de novela de la pobre señorita Limantur? ¿Quién te puso ese pendejo de galán? Todo el mundo pensaba que yo andaba con él.
Sí. Todo el mundo pensaba que yo andaba con él. Jamás me tocó. Jamás. Lo único que yo hice fue trabajar. Bueno, te creo, pero ¿existió el inventado catálogo o no? ¿Tú lo viste? Mira, yo siempre lo voy a decir. A mí, lo único que me consta, nadie lo sabe esto, es más, es la primera vez que lo platico. Ay, gracias por la exclusiva. Ay. Bueno, pues ahí estamos viendo a la señora Ofelia. Va a estar buena la información, va a estar bueno el chisme. Así que acompáñenos, por favor, este domingo en punto de las 5 de la tarde por el Mitch TV. Así que ahí los esperamos porque nos está yendo súper bien con el podcast y eso es gracias a Dios primero que nada y a ustedes, querido público. Oigan, y antes de irnos con la información, vamos a leer algunos comentarios. A ver quién anda por acá. Itzel Castillo dice, Mitch, ¿viste lo que dijo Seriani con respecto a lo que dijiste de él y el Patitas? Lo que no me pareció fue que dijo que hablabas de él para tener vistas. Mira, me da igual, la verdad. ¿Qué más? Me da risa porque dice que no tengo vistas y no sé qué, pero bien que andan hablando de mí. Así que me vale gorro. Lorena Luján, hola Mitch, buenos días. Feliz y bendecido viernes para ti, tu audiencia. Gracias, Lorena. Gerardo García Castro, hola Mitch, hola Gerardo. Te mando un saludo. Esther Povedano, hola Mitch, salúdame en modo Pau y ya me voy al ejercicio. Buen día, te veo en repetición al ratito. Creo que sí, Esthercita, te mando besos, güey. Que maduro la lonja, te quiero hermosa. Bye, flaca. Guadalupe Ramírez, tú no hagas caso, Mitch Bello. Ay, no, por Dios, o sea, tomo los comentarios de que vienen y si me lo dijera a lo mejor la reina del YouTube, Gigi, o me lo dijera. Bueno, pero pues lo tomo de quien vienen, chicos, la verdad. Luz Estrada, hola Mitch, nunca me sale cuando estás en vivo. Ay, hermosa, es que la plataforma no sé qué rollo, pero tú ya sabes que a las 8 de la mañana hora de México, aquí estamos ya, puntualitos. Gabriela Quesada, hermoso, gracias. Rose Espíndola, yo siempre veo tus entrevistas, están bien buenas, gracias. Ay, gracias Rose, qué linda, te quiero. Chabelita está con nosotros, Alaska 87. Oh, ¿qué tal Mitch? Madrugando para el en vivo, gracias Alaska, te mando un saludo. ¿Qué más está por acá? Dice Susana, hola Mitch, conectándome ya con mi like. Gracias, Susana, te mando un abrazo. Ana Raquel, hola Mitch, siempre te saludo desde Guatemala y no me les. Ay, Ana Raquel, te mando muchos besos. Mira, pues ya te estamos leyendo aquí, comadre. Te mando muchos, muchos besos. ¿Qué dice por acá? ¿Playa o qué? Dice Fanfix Solrak Senpai. Pues es que hoy, de hecho, es el famoso playazo, al menos en Tampico. Hoy comienza ya. Queda inaugurada la Semana Santa y seguramente va a ser un despapalle allá en Tampico y en todas las playas, pues qué rico, que disfruten, pero acuérdense que el tema de la Semana Santa es, acuérdense el verdadero significado, no se trata la chela, la playa, que qué padre, háganlo, diviértanse, pero acuérdense del verdadero significado de lo que radica la Semana Santa, ¿eh? ¿Qué dice por acá? Aquí viéndote, dice Karina Rosas, viéndote antes de que me manden a ver si ya tuvo la marrana. Bueno, aquí está toda la gente, muchas, muchas gracias, la Giverula, Gisela Ramos, Verónica Puga, María Uribe también está con nosotros, Blissy Wim, Paloma Monové, también nos saluda de Culiacán, Chapaneco Montes, Viri González. Bueno, pues mucha, mucha gente está aquí con nosotros. Les agradecemos bastante y gracias por estar aquí. Oigan, pues, ¿qué les parece si ya empezamos de lleno con la información? Y miren que tenemos, obviamente, ahora la parte arrepentida, porque yo de arrepentido no le veo nada a Poncho de Nigris. Acuérdense que tras el video que les pasamos aquí, donde sale burlándose de un micronegocio, que es una pastelería, en donde aparte ya me enteré que Poncho de Nigris ni siquiera es Poncho de Nigris ni siquiera es socio, o sea, él ni siquiera tuvo la lana para invertir en estas pastelerías en las que él supuestamente se decía que él era socio. No es cierto, él es imagen nada más. O sea, a él le pagan un sueldo por ser la imagen y subir historias del negocio. Ni siquiera, o sea, él es ni socio ni mucho menos. O sea, no, ni siquiera dio un quinto de lana. Imagínense cómo se cree ese tipo para todavía hacerse el desprestigiando a otros cuando ni siquiera tiene su propio negocio el hombre. Ay, no, pero bueno, que nada más le dan un 5% algo así de comisión al mes, o sea, una cosa así pedorra. La cosa aquí es, querido público, que al momento de que Poncho se ríe de esta pastelería, obviamente la gente se le va encima y empezamos a apoyar a Eat Me, esta pastelería
que la verdad creo que fue beneficiada tras este escándalo y que la dueña salió a hacer un video agradeciendo a toda la gente pues todo el apoyo que le han dado, ¿no? Pues, ¿qué creen? Poncho yo creo que no soportó, no aguantó. Y aparte, como está haciendo un programa de televisión, pues necesita quedar bien con la gente. Y subió un video disque arrepentido de lo que había hecho. Cheque nomás el video. Que yo de arrepentido, sinceramente, no le veo nada. Vamos a ver. A ver, usted dígame si le creo o no le creen a Poncho de Nigres. Yo, Alfonso de Nigres Guajardo, quiero dar este comunicado porque me siento culpable de algo que pasó. Cometí un error, se salió de control, pero yo sé que ustedes no pueden entender como todos podemos cometer errores en la vida. Sé que me pueden. Yo la verdad no le creo nada. Yo creo que a Poncho le sirven esos escándalos para seguir monetizando y tener más audiencia. Entonces yo creo que dijo, como que dijo, mira, voy a hacer un video en donde voy a dizque mostrarme un poquito arrepentido y de esa manera pues acallar un poco a la gente, porque aparte tengo un programa en Televisa y no vaya a ser que no me vayan a ver y, ¿saben? Entonces, pues, ¿qué piensan ustedes? Yo la verdad no lo creo que se haya arrepentido, al contrario, este tipo de cosas a Poncho le encantan para poder tener un poquito de atención. ¿Qué dicen ustedes, querido público? Platíquenme. Jaja, qué fingido, dice María Uribe, exactamente. Ney Armac, pero eso. Por eso no hizo más novelas, no sabe actuar, dice por acá. Lilian Rivera Castro, la moda llorar sin lágrimas, exacto. Mira Molaya, hola Mitch, ese Gustavo es una veleta, dice por acá. Lupita Ramírez, qué falso, órale. Juanita López, lágrimas de cocodrilo, dicen por acá. Rosy Murguía, mejor se hubiera quedado callado, se ve que se burla. Exactamente, Rosy, yo estoy de acuerdo contigo. Ivonne, se está burlando de la gente, es sarcasmo, exactamente, yo lo tomé como eso, como sarcasmo, como siguiéndose riendo, de que, ay, pobre gente pendeja, o sea, hasta creo que ustedes me van a venir a afectar, yo así lo tomé, como que así lo hizo Poncho de Nigris, la verdad, pero bueno, también creo que él por eso se empodera, porque mucha gente lo apoya y le aplaude sus burradas, eso pienso yo. Oigan, en otros temas, pues se llevó a cabo ayer la misa para el señor Nicandro Díaz, una misa muy emotiva, muy bonita, en donde la verdad sí hubo bastante gente. Televisa, la verdad es que se pulió con esta misa, vamos a aceptarlo, vamos a reconocerlo, la verdad es que sí, estuvo súper emotiva, lo hicieron con todo el cariño del mundo, lo hicieron con todo el amor del mundo y fue bastante gente. Por ejemplo, estuvo la señora Ana Martín ahí, que pues ella no ha perdido la oportunidad de reconocer el gran cariño que le tiene o le tenía a su amigo Nicandro Díaz. Ayer habló un poquito para las cámaras y esto fue parte de lo que dijo. Y de buena manera. Señora, una persona que muy amable, generoso. Muy inteligente y generosa. Muy sencillo. Era un hombre muy sencillo. Sí. Cuando uno llega a esos niveles de inteligencia, de trabajo, de triunfo, de éxito, pues o te vuelves una cosa extraña, o te vuelves como él. Era lo más sencillo. A alguien que quiso tanto, que admiró tanto, señora. ¿Con qué palabras lo despide? Ya les dije que estoy en el proceso de que no acepto que siga ahí. No lo creo. No sé. Estoy en ese proceso. ¿Se reconoce afectada psicológicamente ante toda esta situación? No, 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 psicológica. Me duele el corazón. Me duele el corazón. Es mi amigo de toda la vida, mi gran amigo. ¿A qué le pareció el homenaje que hicieron en la plaza? Precioso, todo el mundo lloró. ¿Por qué no iba a llorar? Me dejaron hablar, no sé qué dice. Y eso que tenía que leer. No puedo llorar, no puedo llorar, pero tengo que hacer. Pues mira, yo ya no sé si estoy en shock. No, quiero saber.
empezar ese proceso, que creo que muchos estamos igual, no solo yo. Y luego viene, pues, esa realidad. Sí. Ese fue un gran hombre. Un gran hombre mexicano. Y que las telenovelas se le fueron al mundo entero. Y que fueron exitazos y que enseñaba México precioso. Pues ahí tienen de este lado. Ahí tienen tantas, o sea. Eso ya lo sacaron ustedes que lo sacaron. No hay palabras para este momento, para que colmen su dolor en este momento. Es que yo estoy ahorita en el infierno. Estoy ya, les dije, no acepto. En el proceso de la asimilación, ¿no? No acepto. En la negación, la etapa del duelo de la negación. Bueno, pues muy comprensible la señora Ana Martín. Trabajó en muchas telenovelas con don Nicandro Díaz. Era una de las consentidas del señor para que trabajara en sus proyectos. Y algo que me he dado cuenta, chicos, repito, a mí me ha sorprendido la cantidad de gente que ha expresado tanto amor, porque por lo regular pasa que alguien fallece y todo el mundo, ay, era bien bueno, ay, era un tanto. Pero en verdad lo que veo de Nicandro es que sí se nota que era un hombre realmente querido. Mira, para que Isa González se haya acordado, para que Isa González haya tomado el tiempo de mandarle para escribir el mensaje, subir la foto, que a lo mejor ese diría, ay, pues yo ya estoy más allá que para acá, ya ni quién me recuerda. Y no, o sea, ni quién se acuerde. No, y aún así lo tomó. A mí me da a entender que Nicandro era un hombre realmente muy amado por el público y sobre todo por los compañeros con los que ha trabajado a lo largo de su trayectoria. Imagínense, él empezó con Valentín Pimstein. Imagínense nada más. E incluso también acudió Julio Camejo, este actor que también se veía muy afectado tras la pérdida de su amigo Nicandro, y él también compartió algunas palabras. ¿Qué te digo, hermano? Yo creo que a mí hay que recordarlo por la grandeza que él tenía, por esa humanidad que lo caracterizó, por su sentido de, por ese sentido del humor, por lo que era como persona, porque finalmente, aunque sí sus obras y sus producciones van a trascender, porque hizo trancazos, amores verdaderos, destilando amor, todo, puro trancazo con él. Pero de todo eso, con lo que yo me quedo es con lo que era como persona, que fue el único productor, el único. De todas las producciones con las que he trabajado, el único que fue al funeral de mi madre fue el único que me dio trabajo cuando yo estaba en el peor momento económico de mi vida, mi hija con una enfermedad recién nacida, mi padre en fase terminal de cáncer, fue él. Eso es lo que finalmente con lo que uno se queda, y por eso estamos acá. Estaba en las buenas y en las malas. Sí, definitivamente. Ese es el Nick, el legendario Nick, así como dice esta, que fue la última producción que... Sí, es que todas las novelas, cada vez que terminábamos, yo mandaba hacer playeras para toda la producción y para todos los actores con algún eslogan de la novela, y casualmente esta, la mexicana y el güero, ¿cómo los voy a extrañar? Híjole. Pero bueno, es parte de la vida, yo creo que hay que recordarlo así. Y se fue enamorado, ¿no? Se fue con el corazón lleno de amor. Que buscando su locación, trabajando en lo que le gustaba, con su novia, en su moto. ¿Qué más? ¿Su amigo cómo era? ¿Eh? ¿Su amigo cómo era? A toda madre. El Nick era muy serio para trabajar. Cuando tenía que... jalar las riendas. Te la jalaba, pero como persona era un kilo, era maravilloso, era una chavita, esa fue lo mejor en ese sentido, ¿no? Eso, así decía él, eso fue una montaña, el amor, decía él. Y demostrando tu libertad, ¿no? Hasta el último momento, pues en agradecimiento a lo que compartiste tus amores. Sí, definitivamente la lealtad es algo que rige mi vida y es eso, es el Nick. Es el legendario Nick, hay que darle su ojalá me dejen echarle mi tequilita, porque así él no hubiera querido. Justo tu mentalidad, Julio, siempre es así como muy alegre, como ver las cosas a pesar de la adversidad, muy... Pues ver el lado bueno, es lo que conocemos de ti. Todos sabemos, es que
sabemos las reglas del juego, sabemos que esto empieza y termina. ¿Cuándo? Nadie sabe. Lo que sí puedes es vivir cada instante y cada momento, y el Nick lo vivía. Yo entiendo el dolor, ¿no? Porque evidentemente decía todo lo que pero también vengo a darle su aplauso, así venir, qué vida. Levantaste 3 hijos, levantaste una casa, producción, viniste de abajo, desde Pincel, talachándole, te convertiste en uno de los productores más importantes de Televisa, por eso te decíamos el legendario Nick. Y yo creo que eso es lo maravilloso de una vida, tener una vida plena y que al final. Bueno, realmente es bonito compartir estos pensamientos, esas palabras que tiene el gremio artístico con un sujeto que fue su jefe, pero sobre todo que fue su amigo, en este caso hablando del señor Nicandro Díaz, que vaya que ha sido muy controversial toda esta situación de su deceso, pero bueno, los famosos siguen y siguen y siguen dando réplica, platicando de todo lo que han estado viviendo tras experiencias con el señor Nicandro. Y otra también que estuvo ahí fue Marjorie de Sousa, que Marjorie de Sousa, acuérdense que hizo la telenovela de Amores Verdaderos, que fue un trancazo para, creo que esta novela fue un parteaguas para la vida de Marjorie, porque aquí en México se consagró como la famosa y malvada Kendra Ferrer, ¿se acuerdan? Entonces, Marjorie también se ve muy afectada, y esto es lo que comparte su gran amigo Nicandro Díaz. ¿Te sientes como en shock, Marjorie, por la situación tan repentina de su partida? Nos quedamos esperando. Justamente yo estaba agarrando un vuelo de Cancún a México y dije, bueno, pues me voy a Cozumel, estoy con mi hijo, y mi sangre no es compatible con él, no voy a llegar, mejor llego al DF, ya, porque más me mandaron un mensaje, ya lo van a trasladar en 40 minutos, una hora sale el avión, para llevarlo al DF. Yo no tengo el avión pensando en eso, y dije, le voy a ver ahí. Ya no te pudiste. Tengo a mi hijo en la casa y voy corriendo a la vez que es donde va a estar él. Y subimos la foto de los donadores y por favor ayúdenos, los ruegamos por todos lados. Y no me dio chance ni siquiera de aterrizar porque en pleno vuelo. Y Mati me decía, mamita, ¿qué pasó? Él me comentó que si Matías le gustaría hacer el proyecto que hicimos nosotros, Golpe de Suerte, que si Matías quería, y pues Matías no quiso, pues no lo ha hecho nunca nada de esto. Y luego a la mitad de la novela Matías me dice, oye mami, yo creo que sí voy a aceptar. Le dije, no, ya estamos grabando, ya lo van a sacar a la persona. Y yo, como eso no es así, le dije, es mucha responsabilidad, es mucho trabajo, ve los horarios de mamá, tú estás en el colegio, mejor vive tu infancia tranquila. Y luego, pero sí le está gustando la cosa, ya le gusta salir en cámara, le gusta que le pidan fotos. Platicábamos con Julián y dice que se siente muy orgulloso de poder verlo, pues también seguir sus pasos. ¿Cómo no? Sí, es una estrellita hermosa, tiene una luz maravillosa, es un ser humano tan bonito, ¿quién no va a estar orgulloso? ¿Alguien en esta situación habrá de un proceso de Julián? No, voy a hablar de Julián. Bueno, sí, ¿qué proyecto de teatro? Justamente con Nicandro me ofreció hacer una obra de teatro con Quirós. De hecho, apenas terminando la novela me hizo la propuesta y pues estábamos. Yo, la verdad es que se me choca con otro proyecto que voy a empezar. Pero pues. ¿Seguirás? Y me dijo, no, a lo mejor vamos a la siguiente. Y dije, bueno, ya comenzaban en julio. No tengo idea porque no se comenta nada. Comentando mucho, ¿verdad? No sé, pero van a estar aquí, y creo que tienen una misa más tarde, y creo que va a haber otra misa mañana, es lo que tengo entendido. De hecho, voy a ver si logro regresar, porque mi bebé está en el carro que lo fueron a buscar al colegio, y está dormido en el carro con el señor aquí. Pero pues no sé, ya nos entendemos, estamos igual que ustedes, chicos. ¿Seguirá la obra? No tengo idea, no sé nada de eso. Yo lo que sé es que yo por ahora no creo que la haga, pero pues ya. Como un padre con enseñanza te quedas de Don Nicandro, de Marjorie. Uy, imagínate, eso sí es un padrazo. Tres hijos maravillosos que. Wow. Julián nos decía que siempre hay que
Hay que hacer lo que sea por nuestros sueños. ¿Y dónde está mi carro, chicos? ¿Ustedes lo ven? No, ¿verdad? ¿Dónde está Donald? Que yo me perdí. A ver, espérense. Juliana decía que no le molesta ver a Matías en la tele, al contrario, que lo llena de ilusión poder verlo también formar su propio camino. Pues mi amor. Oiga, me llama la atención que la gente se acaba Marjorie de Sousa cada vez que Marjorie hace algo. Por ejemplo, aquí se la están acabando. Mira, por ejemplo, dice Norma Espíndola, nefasta la Marjorie. Gabriela Costa, más falso su llanto, órale, dice por acá. Joji77346, qué fingida, en la mayoría, esa Marjorie ni una lágrima y de repente le cambia la voz como si nada, vieja ridícula. Chío Carpésima actriz, hasta para fingir tristeza en un funeral. Ricardo La Tejada, qué aburrida Marjorie, se ve muy falsa, dice Caritina 88. Cool Fancy 9, qué persona tan desagradable. Ah, el Poncho, pobre, seguro va a terminar mal, dice por acá. Esa mujer tan horrible, pero aparte tan mala madre, dice Cool Fancy 9. Bueno, pues ni modo, es lo que Marjorie de Sousa se ha ganado alrededor de todo este tiempo. Y no dudo que le duela, a ver, no dudo que le duela al final del día. Nicandro le dio una gran oportunidad y seguramente sí está muy agradecida con él. Pero pues ahora sí que el cariño o el desagrado del público se lo gana cada persona. Esa es una realidad. Actuado el llanto, dice Marisa Quevedo. Oigan, y también quien acudió a este funeral fue Lorena Meritano, esta gran actriz que se dice que tuvo también un romance con Yolanda Andrade. Y ella compartió también algunas palabras con el público y esto fue lo que dijo. Lo que yo les puedo decir de Nicandro es que es un buen, muy buen hijo, un excelente padre, un excelente amigo de sus amigos y un caballero. Un tipo muy respetuoso, que no abundan en esta industria. Y desgarrador esta situación que se comenta, circularían fotografías del accidente. ¿Qué te puedes pensar? No sé nada ni quiero saber. Me parecería espantoso y no estoy de acuerdo. Desgarrador que haya publicaciones o medios que hagan este tipo de noticias, ¿no? Prefiero no opinar, pero no me parece ético. Y hay que cuidar a sus hijos, a su madre que está aquí, a sus tres hijos que están aquí, a la madre de sus hijos, a su pareja, a Mariana. No he tenido la oportunidad de saludarla. No sé nada de las fotografías, la verdad no quisiera saberlas y no quisiera verlas. Pero también nos deja la enseñanza, ¿no? El vivir día a día, el estar en paz con uno mismo, con otros seres queridos, porque la vida nadie la tiene comprada y cualquier medio de pasarnos. Ya lo sabemos todos. Y además Nicandro era un tipo lleno de vida, lleno de planes. No se vale, no sé, yo estoy un poquito como, sí sé que es el plan de Dios, pero no lo hacemos. Para Lorena, sin duda, aprender a valorar la vida, aprender a valorar el instante que estamos viviendo, ¿no? Me lo dices a mí, que la valoro, que la cuido, que la construyo, porque Dios me dio nuevamente una oportunidad de estar viva después de todo lo que atravesé, y honro la vida. Y te puedo decir que Nicandro la valoraba. Y no valoraba solo su vida, valoraba la vida de su madre, de sus hijos, de sus amigos. Él valoraba y disfrutaba la vida. Oye, imagínate. Por eso es muy impactante esto. Y doloroso. Imaginamos lo destrozado que debe estar su mamá, porque es como mucha gente dice, antinatural que una madre se esté velando a su hijo. Es antinatural. De lo que está sucediendo dentro prefiero no, por respeto a la familia, pero ahí está la familia, sus hijos, la madre de sus hijos, su mami, sus primos, y habemos muchos de sus amigos que estamos y que volveremos a las 7 para la misa de las 7 aquí. Pues ahí está la declaración de Lorena Meritano. Pues ahora sí que con esto vamos a cerrar todo lo que es el tema de don Nicandro Díaz, que descanse en paz. Realmente fue un evento muy emotivo, como dijo la reportera, ¿cómo le llamas cuando una madre tiene que enterrar a un hijo? Eso no tiene nombre, o sea, ni siquiera se le ha puesto un nombre a eso. Entonces, pues todo nuestro calor, un beso hasta el cielo, y seguramente Nicandro, el señor Nicandro Díaz está muy contento de ver todo el cariño que dejó, todas las cosas tan bonitas que dice la gente. Eso realmente no tiene precio, y eso habla más que cualquier palabrería, ¿no?
el hecho de ver tanta gente preocupada, de ver tanta gente ahora sí que tratando de mostrar un bonito gesto con él, eso habla mucho más de las cosas buenas que hizo don Nicandro aquí en la tierra. Oigan, y vámonos ahora fuerte porque Yolanda Andrade. Ayer nos la encontramos a Yolanda, que le mandamos un beso, y resulta que Yolanda, ahora sí que, pues, ya saben que Yolanda le encanta contarnos muchas cosas, y no sé si han visto el reality de Siempre Reinas, que en esta nueva temporada, que ahí está, obviamente, Lucía Méndez. Y ustedes saben que la trifulca entre Lucía Méndez y Verónica Castro siempre ha sido, bueno, el pan de cada día. Entonces, en una de estas grabaciones, Lucía se le ocurre decirle pendeja a Verónica Castro. Esto causó un revuelo y pues le preguntamos a Yolanda, pues quien pues tuvo una relación con Verónica y quien ahorita está súper, súper mal con ella, le preguntamos qué opina de esta palabrota que Lucía pudo haber dicho de la Vero, porque ahí está en el reality, los que ya lo vieron. O sea, ay, que por cierto, en el reality sale una llamada con Jorge Carvajal, de hermana en reina. Te mandamos un beso, George, y ahí sale Lucía hablando con Jorge Carvajal. No quiero spoilear tanto, pero sí, ahí todos los fans de Gigi, que son muchos, ahí la comadre de Gigi sale en el reality de Siempre Reinas. Y bueno, pues le preguntamos a Yolanda qué opina de que Lucía le tira a Verónica, y esto fue lo que comentó. ¿Qué opinas, pues, de estas recientes declaraciones de, no sé si has visto el reality de Siempre Reinas, pero pues Lucía Méndez le tiró mega zarpazo a Verónica Castro? Ay, se dio leve. ¿Por qué yo? Te viste leve, comadre. ¿Le aplaudes? ¡Ah! ¿Podríamos verte alguna vez en Siempre Reinas, tal vez? No, pues ahí manda Lucía Méndez. Comadre, pues a ver si me invitas la próxima vez. No creo, pero mira, Lucía Méndez ha estado tan activa todo el tiempo, siempre ha estado activa, es una mujer derecha, es una mujer que canta, que está en las redes, que va, que viene, que es amable con ustedes, que da la cara, que está flaca, alta, hermosa, actualizada, y me da mucho gusto que le vaya muy bien, y me voy a echar el reality, pero todos los 6 capítulos, son 6, ¿no? Sí. Oye, ¿entonces por qué crees que todas sus compañeras, Laura Zapata, Silvia Pasquel, Aura Dulce, terminan mal con Lucía Méndez? Ah, pues no sé, pregúntela a ella. Entonces, que es dicen que se volvió muy perrucha. Que su carácter no es el mejor, y que ya se la cree de diva. Ella dice que es una diva. Pues es una diva. ¿Cómo comparas? ¿No? ¿Que no le iba a dar de su fama internacional a Vero, dijo Lucía? Ya. Digo, Lucía nos da con su ejemplo que es una mujer vigente, querida y se ve divina. Oye, entonces, ¿tú no crees que le afecte en su imagen que se haya referido así de Verónica? Porque, bueno, bien que mal, pues Verónica pues ha sido muy querida por mucha gente, ¿no? No, claro, que Verónica también es muy querida por mucha gente. ¿Y eso qué? O sea, que tú eres Tim Lucía. O sea, Lalo. Claro. Obvio. ¿Qué quieres que te diga? Oye, y la última vez que te vimos, Yolanda, precisamente, pues, explotó, pues, esta bomba cuando tú pues, nos declarabas que Cristian Castro... Ay, sí, no nos puedo declarar nada. Y pues ya ves todo el revuelo que causó. Pues, ¿para qué me preguntan? ¿Quién me preguntó? Tú, Berenice, tú me preguntaste. Sí, yo ¿verdad que sí? Entonces, yo te contesté y fue verdad y salieron todos los trapos de la gente. Y a mí, te juro que no es mi intención, pero nada más rascarle tantito. Y aparte no fue nada padre, eso fue algo muy feo y doloroso, claro. que yo viví, y no era un secreto. En su momento, pues claro que sí, pico de cera, pero después se lo dijo hasta él. Oh,
¿Y qué opinas de pues todos estos detractores, cibernautas y también comunicadores, pues que no creen en tu palabra, Joe, que ante estas declaraciones dicen que ya sueltes a Vero, o que a lo mejor es mentira, que ya no es momento de estar ventilando estos temas? ¿Tú qué podrías decir a estas personas que han dudado de, pues, de ti? Pues mira, yo no dudo de mí. Con eso tengo. No estoy para dar explicaciones. Yo cuento lo que viví, claro, lo que sé y lo que quiera compartir. Y tu verdad, ¿no? O sea, lo que tú viste y lo que tú presenciaste. O sea, ¿cómo te voy a contar una mentira de ese calibre? Claro, no, ¿cómo crees? No, no es muy delicado. Pues, no. Yolanda, a mí me gustaría preguntarte qué piensas sobre figuras como Eduardo Verástegui, que en estos tiempos aún siguen con estos discursos de homofobia. Y bueno, afortunadamente ya no va a seguir en este camino para la presidencia de México. ¿Qué opinas, pues, de estas recientes? Bueno, con nuestra querida Yolanda habla de todo un poco y pues es evidente que va a apoyar a Lucía Méndez y está peleada con Verónica Castro, ¿no? Es una verdadera lógica que pase ese tipo de cosas. Ahora, con el tema de Verónica y de Cristian y todo eso, yo no entiendo, yo no creo que Yolanda tenga una necesidad de mentir. O sea, yo creo que aventarte un cohete de ese tiro es porque viste lo que viste y te consta lo que estás diciendo y no te vas a andar ahí aventando guateques, pues que no te conste, ¿no? Eso es lo que yo digo y pues al final del día Yolanda creo que está contando su propia historia y punto. Son vivencias que ya le tocó vivir. Por otra parte, quien se ha proclamado, incluso en este caso de Héctor Parra, cambiando abruptamente de tema, pero siguiendo con la misma famosa, pues es la misma Yolanda Andrade, quien ha, de hecho, en la llamada que hizo Héctor Parra desde el reclusorio en vivo, que nos mostró Daniela con su papi, Héctor le estará agradeciendo a Yolanda por todo el apoyo que le ha dado, porque Yolanda la ha apoyado con lana, comprándolo, o sea, con lana porque va y compra los tamalitos, porque acuérdense que a Dani no le gusta que a la gente le demos dinero, a ella le gusta ganar ese dinero para apoyar a su papá. Y ella, Yolanda, ha estado muy al pendiente de lo que puede necesitar Dani Parra para poder sacar adelante a su padre tras toda esta situación tan injusta que está viviendo. Y es por eso que le preguntamos cómo ve ella, que nos hizo un análisis del caso, de cómo ve la situación, y le mandó un mensaje a la madrastra de Dani. Ya saben a cuál. Vamos a la señora Chiquilladas, mira nomás qué le dijo. Hasta el oriente, desde acá, desde la XW. De acá te esperamos, mi rey. Oye, Yola, pero ¿qué opinas de pues esta situación que al parecer pues le dolió pues enterarse que Héctor es bisexual? Cuando por ejemplo Aida Pierre dice, a mí nunca me importó, siempre fue claro conmigo y yo lo acepté de tal cual es por amor. Mira, si se escuchara tu pregunta tan larga que me acabas de hacer, Berenice, estaría muy padre, ¿no? En tu mente. Pero eso es punto y aparte. Yo creo que ha pasado muchas cosas en este tema que como ciudadana, como mujer, como hermana, como hija también, tengo mi opinión personal que coincide con mucha gente que está apoyando por la justicia del señor Héctor Parra. Como ustedes que han seguido el caso y que se van hechos la mocha para allá, para el reclusorio, que se van hechos la mocha, que se van, o sea, es un caso que la verdad parece una viacrucis, muy, muy extraño, muy, muy manoseado de muchas cosas. Siento que queda claro, acabo de ver un video de Marifer Centeno donde está el pasado de cómo empezó todo, desde las entrevistas, desde la revista, desde todo lo que quieras. Entonces te lo dice muy claro y es sentido común. O sea, esto, o sea, de verdad es como, o sea, no son chiquilladas, señora. Esto es algo serio y delicado y esto es algo que lastima a mucha gente por que es la cárcel. ¿Tú crees, Yolanda, en ese sentido que tal vez al darse cuenta de que Héctor también era bisexual podría haber ahora tener esta sed de venganza? ¿Tú crees que puede ser posible? Es que eso es muy personal. La sed que ella tenga, no sé si sea de Jamaica, de agua de horchata, sea de un refresco de cola, o no sé, ella es su sed y es su rollo. Pero yo no le creo, ni yo, ni mucha gente. ¿Tú le crees, Lalo? No.
O sea, no, y muchos medios de ustedes tampoco, es sentido común, vean la película, sí, es sentido común. Es que inclusive Dani nos refirió a eso, que también podría ser parte de, pues de esta molestia que Héctor no, pues sus preferencias sean bisexuales y que pues precisamente dice Dani que pues eso no tiene nada que ver, ¿no? Con la justicia que, con la injusticia que se está impartiendo en este Mira, momento. La acusación, la preferencia no tiene, o sea, digo, no puede llegar a tanto, ¿me entiendes? Es algo que es una estupidez. Pero a lo que voy es el crecimiento, mi admiración a Dani. Yo creo que ustedes también están de acuerdo conmigo porque están asentando con la cabeza. Mi admiración porque es una chamaca que a su corta edad, en lugar de estar viviendo otro tipo de cosas, está en la lucha y en la concentración y en todo lo que está viviendo su papá. Y la hemos acompañado todos, yo como ciudadana y como hija también. Fíjate que es muy curioso que... Qué triste que una situación como esta haga tanto daño a mucha gente. Y escuchar a Héctor el otro día, que lo digo a través de esa llamada y todo eso, me da mucha emoción porque también a mí me necesitaba escuchar a alguien que de verdad no ha perdido la fe, porque de pronto uno la pierde, ¿no? Yo con mi tema de salud me desesperé, tuve depresión, tuve muchas cosas y pierdo la fe. Y ahí hay algo bien, bien importante, la libertad. Él, aunque esté encerrado, es libre de alma, de corazón, de pensamiento, de sabiduría, de lo que está aprendiendo. Hay gente que está en la calle y se esconde y no habla y se va por otra puerta y se va. Entonces, explícame. ¿Qué le dirías a tu corazón? No, ya me estoy yendo. Ya, no son chiquilladas. ¿Neta? Hasta el oriente. Pues ahí está la situación, querido público. Ahí está lo que dice Yolanda Andrade. Pues estoy totalmente de acuerdo con ella. Creo que explica muy bien el sentir de muchas personas ante la postura de este caso, ¿no? Efectivamente, no mucha gente le está creyendo a la parte de la señora, ya saben cuál, la señora Chiquilladas, nadie le está creyendo realmente, y no por un tema de sentimientos, por un tema físico, es porque ella ha mostrado tantas inconsistencias, imprecisiones por todo lo que ha pasado el caso. No entiendo por qué los magistrados no toman cuenta de esas cosas, pero bueno, pues desgraciadamente Héctor sigue en la cárcel. Y creo que Yolanda tiene todo el derecho de expresar lo que piensa, como lo hemos expresado absolutamente todos, ¿no? Entonces, ahí está. Vámonos con algunos mensajes, porque todavía seguimos con Yolanda, que tiene unas declaraciones bien fuertes de Laura Zapata. Mira, dice Dulce Montalbán, no me salió tu notificación, pensé que no había programa y yo suscrita, ¿qué pasa? Ay, no sé, Dulcecita hermosa, te juro que es YouTube, no sé, mi vida, pero gracias por estar aquí, te lo agradezco. Luego dice, Mila, a mí me cae bien Yolanda, pero un día de estos sí se va a meter en un problema por hablar de más y ya se debería de calmar y concentrarse en ella y su salud física y mental. Dice Esbelia Morales, me voy, no se debería de hablar de los youtubers entre ellos porque el público es el mismo. Verismo te ha defendido siempre, lo que dijiste ayer no fue bueno, se lo hubieras preguntado primero. Creo que hablas de un tema, digo, me imagino que hablas sobre el tema de Seriani. Es que yo no hablé mal de Seriani. O sea, a mí, ¿sabes lo que realmente me molestó? Fue que él ni siquiera ha visto el video y por dejarse llevar por alguien que le escribe algo, ya él ya da por hecho las cosas. O sea, ayer porque me lo mandaron, a él le pusieron, Mitch dijo que le tuviste miedo a Gustavo Adolfo Infante. No fue así. Si tú ves el video, mi explicación es que se me hace muy raro que se hayan hecho amigos tras toda la guerra que han tenido y que me llamó la atención que al encontrarse, porque Gustavo, lo que cuenta Gustavo es que él se acercó a ver a Seriani y literal palabras de Gustavo fue lo vi y como que el otro como que hizo la mirada así, o sea, como denostando que a lo mejor Seriani tuvo miedo, eso fue lo que yo conté y que se me hizo muy extraño el saludo, sí, pero en ningún momento hablé mal de Seriani, eso en qué momento
lo pueden traducir a que estoy hablando mal de alguien. Es nada más un punto de vista. Y que yo me acuerde los compañeros, por ejemplo, Sariani le gusta, siempre está diciendo que repliquemos, que hablemos de ellos, que los mencionemos. Yo estoy hablando de este caso que al final del día se dio entre dos comunicadores importantes. ¿Cuál es el delito? A mí me decepcionó mucho y lo voy a decir, y ojalá y se lo manden, porque yo entiendo que hay mucha gente muy malvibrosita que agarra lo que le conviene, lo mandan y le ponen de su cosecha. Yo aprendí a ya no hacer caso cuando me ponen un comentario de alguien. Por ejemplo, el otro día que me pusieron que las barbas de Barrabás hablaban peces de mí, yo que dije, ah, pues si es el caso, pues no importa, pues para eso me rento, ¿no? Porque yo ya no hago caso. Yo ya no hago caso si no me consta, si no lo he visto, si mis ojos no lo han visto, ya no hago caso. Sería muy estúpido de mi parte hacer caso a un comentario que no sé si viene de buena o de mala leche. Entonces me hace muy extraño que Javier, con toda la experiencia que tiene, se haya dejado llevar por un comentario tergiversado y no ha visto, porque les puedo apostar que ni siquiera ha visto el video. Se los puedo apostar. E incluso mucha gente a mí me puso, Seriani te dijo esto, pero tú ni siquiera hablaste mal de él. Perdón, pero bruto que hizo caso. Y por eso digo, y tras esa decepción, por eso digo, lo tomo de quien viene. Por eso hay comunicadores que primero le puedes decir, oye, dijeron eso a ti, ah, bueno, me lo puedes mandar, por favor, o yo me meto y lo veo, y ya yo haré mi propio juicio. Pero imagínense que yo estuviera tan tonto que me dejo guiar por todo lo que me mandan, sin yo antes verlo. Entonces, si el señor quiere creer eso sin ver el video, que lo crea. Y que se molesta porque estoy hablando y dando mi punto de vista, pues es que el señor sale en YouTube, ¿qué quieren que haga? Hablé de dos comunicadores. Son noticias de espectáculos. Y en ningún momento, pues, al menos para Seriani, no usé ningún comentario negativo. Pero bueno, pues si lo quiere, si se enoja por eso, pues ya no es mi problema, realmente. Dice por acá Araceli González, Mitch, nunca hablaste mal de él, solo dijiste que eran amigos, nada que ver, bien tú, el que le llevó el chisme, lo malinterpretó. Es que, y ni siquiera, hermosa, gracias, está mal el que le llevó el chisme, porque sabemos que en este mundo hay gente mierda, como esa persona que se lo mandó mal, y hay gente buena que tiene el bonito corazón de contar las cosas como son. Me decepcionó él que no vio el video y que dio una opinión antes de ver el video. Y diciendo, ay, habla de nosotros por seguidores. Si nos vamos a ese caso, el que me da más rating es Gustavo Adolfo, no tanto Javier. Porque si no, y en verdad, y lo voy a decir. O sea, el que en este caso, quien me da más rating es Gustavo Adolfo. Entonces creo que él es el que menos le queda decir eso. Y es con mucho respeto. Javier a mí me cae bien, y ellos saben que aquí siempre se le ha aplaudido chisme no like, e incluso cuando me dijeron que una exclusiva había sido de ellos, cuando fue mía lo de Galilea Montijo y su nuevo novio, que ustedes los pusieron en su lugar y dijeron, a ver, no es cierto, Seriani, fue Michel que lo dijo, porque ellos se adjudicaron que ellos lo habían dicho primero. Yo como lo tomé de buena manera, se disculparon y dije, no hay problema, adelante, o sea, no hay bronca, pero sí se me hizo muy tonto el creer un chisme que no te consta, o no haber visto el video, porque aquí nunca se habló mal de Javier Seriani. Y ojalá y esa gente malvada que anda por ahí en redes mandándoles chismes unos a otros, le manden el video completo de esta información. Porque para mí, eso no es un periodista. Un periodista no se cree de lo que dicen. Un periodista habla de lo que vio. Eso es lo que hace un periodista. Entonces, bueno. ¿Qué más dice por acá? Barrabás nunca ha hablado mal de ti. Exactamente, Rebeca Michel. Y hubo gente que me lo puso, pero pues yo no creí, porque yo necesito verlo para creerlo. Bueno, ahí está. Oigan, pues nos vamos ahora, seguimos con el tema de Yolanda Andrade. Y resulta que Yolanda Andrade soltó otra bombota. Ay, Yolanda, a ver, no te metes en un problema. Pues dijo que Laura Zapata ha tenido romances con dos mujeres. Así como le escucha. Miren, vamos a ver un poquito y ahorita regresamos. Uy. Fíjate que ya me acordé de un detalle. Bueno, fue un detallón el de Laura, ya que anda recordando ella romances. Yo me acuerdo que ella tuvo un romance. Bueno, tuviste dos. Una con una actriz que fue tu compañera también en esas novelas que hacías, y otra cantante.
Nombres. Mujeres. Pero nombres. Pues una ya se acaba de morir hace poco, que paz descanse, y la otra está bien vivita. Ándale. ¿Con qué letra empieza una? Busca, busca. ¿Qué novela fue donde actuaron? Ay, güey, ¿qué quieres? ¿Que te pase el llamado? Gracias. Gracias. Pues que una cantante y una que ya murió. Yo tengo mi teoría, pero por lo mismo tengo que medio rascarle un poquito más para poder abordarla. Entonces, déjenme chance este fin de semana para ver si mis conjeturas son correctas y ya el lunes estaremos hablando de este tema, querido público. ¿Qué digo? Independientemente no pasa absolutamente nada. También creo que no se puede satanizar a alguien quien anduvo con dos mujeres. Digo, pues, ¿cuál es el problema? ¿No? Es como si yo me pongo a decir, uy, fulanito tuvo novios, o sea, un hombre que tuvo otros hombres, pues no me queda. Digo, al final del día, ¿cuál es el delito en que otro hombre ande con otros hombres? No es ninguna situación. A lo mejor aquí es el morbo, el chisme de quiénes son esas personas, ¿no? Eso creo que es el chisme al final del día. Y bueno, pues si Laura Zapata se echó a dos mujeres, pues, y le gustó, pues qué rico. Pero bueno, la cosa aquí es que esto seguramente va a levantar una cloaca y ya estaremos todos preguntando a Laura Zapata tras estas declaraciones de Yolanda Andrade. ¿Qué opinan? ¿Quién creen que son estas mujeres, querido público? Escríbame, por favor. Caritina 88, Yolanda Andrade con un buen. Gabriela Costa, ¿será Tina Galindo? Órale. Por ahí yo tengo, no, Tina Galindo, pero por ahí ando pensando quién es la cantante. Ya te va alguien muy hace llegada a Galindo, sí se me vino a la mente que pudiera haber sido ella, ¿eh? Elena Rojo, dice Rocío Castillo, no sé. ¿Tú viste el video con la respuesta de Javier Sandaluz Díaz Juárez? Exactamente, aquí lo tengo. No lo pongo porque ya saben que me pueden reclamar, pero por supuesto que ya vi la contestación del video. Dice Mitch, escríbele a Javier para que no queden mal. Mira, si lo hubiera escrito, si a lo mejor hubiera dicho, no, Mitch, te pasaste, o sea, que repito, no, ni debió haber comentado si no vio el video. Pero bueno, pon tú que el comentario hubiera sido otro. Pero no creo que le interese a él que yo le escriba. Chicos, no se preocupen. Acuérdense que ellos demeritan a los que no tenemos seguidores, de los que no tenemos las reproducciones que ellos llegaron a tener alguna vez. Cuando no tienes ese volumen de reproducciones que ellos llegaron a tener alguna vez, ellos te pelucean. Y está bien, la verdad, ni me necesitan ni los necesito. Entonces, que Dios los bendiga, a mí no me cae mal, Elisa me cae súper bien, y pues meramente nada más como consejo, no opines de algo que no has visto. Eso es lo único que yo le recomendaría. Rocío Castillo, Javier Soberbio de esos, dicen por acá. Bueno, pues yo un saludo, yo no tengo ningún problema con ellos, la verdad. Itzel dijo, Seriani dijo que hablaste de él por vistas, eso está muy mal. Exactamente, Itzel, eso es lo que, pues no creo que le interese entonces, como yo no tengo vistas, como ellos alguna vez tuvieron en su programa, no creo que le interese mi amistad o mi compañerismo. Así que, pues, no pasa absolutamente nada. Chicos, pues, por favor, no se olviden de la entrevista este domingo con Ofelia Cano, que va a estar buenísima. Así que, por favor, ahí los esperamos en el Mitch TV, el podcast, que es este domingo a las 5 de la tarde, por favor. Ahí los tenemos para que no se lo vayan a perder. Así que ya lo saben. Y también que visiten mi tienda Bold Maria Fashion, que tiene bastantes cosas, que ya llevamos cosas nuevas, ¿eh? Ya llevamos cosas nuevas para para todos ustedes. Ya les llevamos, miren nomás, esta blusa tan hermosa con esta florecita. Están hermosas las blusas que traemos. Bueno, es que ahorita no se ve porque hay muy mala luz, pero se los prometo que todo lo subo a las redes sociales para que no se lo vayan a perder. Así que ya lo saben, que tengan excelente fin de semana, querido público. Dios me los bendiga y nos vemos el lunes.